La ciudad de Alicante ha acogido la jornada de clausura del cuarto encuentro Posimed, en el que se ha abordado la conservación de las praderas de Posidonia Oceánica en el Mediterráneo Español, así como la integración de redes de control y voluntariado en las distintas comunidades autónomas. El gerente del área de medio ambiente de la Diputación de Alicante, Alejandro de la Vega, el director del Instituto de Ecología Litoral, Gabriel Soler, y el jefe de la sección de protección del medio litoral de la Generalitat de Cataluña, Ignasi Olivella, han presentado las conclusiones del proyecto POSIMED. La Diputación de Alicante actualmente ostenta la presidencia del Instituto de Ecología Litoral y desde 2001 ha patrocinado la red de control de la comunidad valenciana. Con este trabajo. Lo que hace el Instituto de Ecología Litoral a nivel de la, de la Comunidad Valenciana es hacer un seguimiento del estado de las praderas de Posidonia, analizar eh, cuál es su situación, analizar posibles especies situaciones en cuanto a especies invasoras y tener, por tanto, pues, un informe anual de la situación. Este proyecto tendrá continuidad, vamos a trabajar para que tenga continuidad, principalmente a través de la página web que se ha creado y de encuentros anuales que organizaremos las distintas redes. Esto permitirá la difusión e intercambio de datos e información sobre el estado de las praderas de Posidonia Oceánica y de las diferentes amenazas que comprometen su supervivencia a nivel nacional. En este cuarto encuentro POSIMED se ha abordado la metodología que cada comunidad autónoma emplea en el seguimiento y control de las praderas de Posidonia Oceánica para su puesta en común, así como la intercalibración de los resultados que se obtienen aplicando los distintos métodos de muestreo.